empezando en primer lugar por los anuncios que durante la semana que concluyó el presidente Nicolás Maduro informó, ¿no?, referente a un conjunto de medidas complementarias para salvaguardar, ¿no?, los derechos de las y los trabajadores, fundamentalmente el poder adquisitivo, el salario del pueblo venezolano, posterior al incremento del 30% que fue anunciado junto con la escala significativa también en los estatiques. Nosotros queremos recordar que el Partido Comunista en la rueda de prensa del lunes pasado manifestó que ese incremento salarial era importante, mas no suficiente, ¿no? Y en esa misma dirección vemos este conjunto de medidas que se han anunciado, fundamentalmente la referida a la reforma de la ley de precios justos, donde se establecen algunos planteamientos que también el Partido Comunista con tiempo, junto al Movimiento Popular y la clase trabajadora, había venido defendiendo, como el establecimiento del precio máximo a los productos, pero también la necesaria vigilancia referente a la fijación de los precios, no por parte del empresariado, sino por el Gobierno Nacional y los mecanismos de control que deben establecerse para impedir que el empresariado, en su afán de maximizar ganancias y en el contexto indudable de la crisis, el modelo de acumulación capitalista rentístico venezolano, pretenda, como lo ha hecho a lo largo de la historia, querer hacer su agosto a costa del sufrimiento y de las necesidades del pueblo trabajador. En esta dirección, el Partido Comunista, aun cuando valora positiva esta iniciativa, las consideramos, lo referente a la reforma de la ley de precios justos, insuficientes, ¿no? Inclusive algunas de las medidas que se vienen llevando a cabo. En primer lugar, porque la nueva fijación, ¿no?, porcentual para intentar frenar la ola especulativa a través de la amplia red de intermediación del productor o de la importación directo a la comercialización, a donde va el pueblo trabajador a acceder a los bienes de primera necesidad, no solamente debe darse a través del intercambio con el empresariado que produce o que comercializa, ¿no?, de los grandes monopolios de la producción y la distribución, sino que desde el Partido Comunista lo hemos manifestado insistentemente y de manera reiterada. No basta con el intercambio con el empresariado, sino que se debe trabajar para que desde el Gobierno Nacional se establezcan mesas de discusión y de trabajo con las organizaciones de trabajadores, sindicatos, consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, y los trabajadores en general de esas empresas, tanto de producción nacional como de comercialización y de distribución, que conocen muy bien los sistemas de producción y distribución de esas empresas, que conocen muy bien las mañas diversas de las que se vale el empresariado para intentar burlar las leyes nacionales y de esa manera golpear el bolsillo de los trabajadores en función de la acumulación de capital en beneficio de unos cuantos grupos privados. Entonces se hace indispensable también en esta línea de la profundización revolucionaria creer más en la clase trabajadora, apoyarse más en la clase obrera de estas empresas de producción y comercialización para frenar la ola especulativa y sobre todo contrarrestar y derrotar los planes del empresariado para burlar las leyes y las medidas que desde el Gobierno Central se vienen tomando para proteger el salario de las y los trabajadores.